No sabe tan bien como el de Ruquille, pero está bueno. Ay, Ruquille. Espero que mejore pronto. No te preocupes. Va a estar bien en un par de días, ya verás. Creo que deberíamos desayunar afuera una vez a la semana. Como que me da más energía. Ay, amor, qué buena idea. Pero tendríamos que acordar un día exacto, ¿de acuerdo? No, querida. Deberíamos hacerlo cuando queramos. Y deberíamos traer a Melek. Le haría bien también. Sí, tienen que pasar más tiempo fuera. Doctora Ahmed. ¿Por qué no contestas? Es de la empresa. Les hablaré cuando regrese. Come, come, amor. Está delicioso. El archivo está maravilloso. Felicita a tu asistente. Muchísimas gracias. Así lo haré. ¿Por qué le dijiste a Gokhan que había alguien más en tu vida? No hablemos de eso ahora. Bajar, ¿puedo tener esperanzas? ¿Me dirás que sí? Hablemos del proyecto. Este no es el lugar para hablar de esos temas. De acuerdo, tienes razón. Preparemos todo y el consejo se encargará de todo lo demás. Si lo aceptan, llevará nuestra oferta a esa empresa. ¿Qué es lo que queremos? Gracias, eres muy comprensiva y no me presionas. No quiero disgustarte, pero no quiero hablar de esto durante un tiempo, con nadie. No entiendo, ¿hablar de qué? Del tema que estoy evitando. Señora Bajar, regrese a su trabajo. Estamos hablando de negocios. ¿Podría decirme cuándo presentaremos las ofertas al Consejo de Administración?